saludo a todos. Ya nos encontramos en el 27º domingo del tiempo ordinario. Y la liturgia de la palabra hoy nos presenta el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículos del 2 al 16, donde nos dicen: dejen que los niños vengan a mí, y quien no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Por eso vemos qué tan importante es que nosotros seamos capaces de recibir ese reino como niños, de recibir esa palabra de Dios como esos niños que se dejan guiar, esos niños que aprenden, esos niños que están a la expectativa y abren su mente para comprender aquella palabra de Dios. También los niños, por ejemplo, cuando están enojados, juegan el uno al otro, al rato ya están contentos de nuevo. También es en la enseñanza que nos deja hoy nosotros tener esa capacidad de reconciliación entre nosotros como hermanos, como católicos. Por eso qué tan importante es que nosotros seamos capaces de acercarnos unos con otros y aquellos problemas que tengamos, sepamos solucionarlos. Qué bueno es que nosotros comprendamos este mensaje de la mejor manera, lo llevemos a la práctica y seamos capaces de recibir el reino de Dios como aquellos niños que son capaces de abrir su corazón, de abrir su mente y estar a la expectativa de aquella palabra que van a recibir. Dios les bendiga.